Buenas, queridos amigos de YouTube, nuevamente me alegra saludarlos una vez más, siempre dándole gracias a Dios por un día más que nos regala. Hay que ser siempre agradecidos con nuestro Dios cada mañana porque no sabemos cómo amaneceremos al otro día. Bueno, mis amados amigos, aquellos que están empezando en la electrónica, aquellos que les gusta, aquellos aficionados, aquí les traigo un tutorial sobre un inversor de 1000 watts de onda senoidal pura, el cual apenas aquí lo desarmé para adelantar, como para no tener que perder mucho tiempo. No sé qué le pasa, me lo trajo el cliente, aquí lo tengo destapado, pero entonces aquí tengo una batería, la cual vamos a conectar, una batería de 12 voltios, y vamos a utilizar para sí mismo verificar a ver qué es lo que hace, y a ver cómo le podemos dar solución a este inversor, listo. Entonces aquí voy a poner la batería. Listo, vamos a prender. ¿Sí? No prende. No prende nadita. Entonces voy a verificar lo que son voltajes. No hace nada. Y vamos a verificar, listo. Lo primero que vamos a verificar es la entrada de los 12 voltios. Toda esa parte, a ver qué es lo que pasa. Vamos a soltar nuevamente esta batería. Vamos a sacar aquí con mucho cuidado. Y vamos a entonces a verificar. Pues aquí verificando, lo primero que uno tiene que mirar es visualmente que no hayan componentes malos a simple vista. En esta ocasión estoy viendo que tenemos aquí unos condensadores inflados, cuatro condensadores inflados, unos que vienen para este transformador y estos que vienen para el otro transformador. El inversor, el transformador que se utiliza para el inversor para que pueda elevar el voltaje, están inflados. Vamos a mirar si también tenemos alguno de estos transistores MOSFET. Se ve que tenemos 8 en la etapa de entrada, 4 oscilan este transformador y los otros 4 hacen que oscile este transformador. Aquí tenemos nuestras tarjetas que son las encargadas de mandar la frecuencia. Estas son la que manda la frecuencia de la primera etapa para que este circuito funcione. Y esta otra tarjeta es la que ya nos recibe ese alto voltaje y nos manda ya una señal para acá, para estos transistores que tenemos aquí, para que nos corrija esa onda y nos las mande en onda senoidal y ya pasa a través de estos componentes, de esta bobina, de este condensador, esta es otra bobina, y nos pueda funcionar. Listo, entonces vamos a proceder a soltar lo que es la tarjeta, vamos a seguir zafándola, esa presión, pero vamos a seguir zafándola ya que ya va bien metidita y ahí va, ahí la podemos correr por alguno de los dos lados. La extraemos con mucho cuidado, ponemos esto por acá. Y entonces vamos a empezar a medir todos los MOSFETs para descartar algún posible daño en los MOSFETs. A ver, listo, ponemos nuestro multímetro en escala de continuidad, miren, escala de continuidad, y empezamos a medir MOSFET por MOSFET. Ahí
aquí estoy viendo de que me está pitando. Este me está pitando, vamos a mirar este. Igualmente, miramos el otro. Igualmente, como son de la misma etapa, lógicamente me van a pitar los cuatro porque están conectados igualmente. Lo que vamos a verificar es si uno, el que está malo, o hay varios malos. Vea, me está pitando lo mismo, me está pitando lo mismo, me está pitando lo mismo y lo mismo. Listo. Vamos ahora a mirar los que están acá. Vamos a ver si estos pueden ser unos transistores MOSFET normales o unos IGBT, que son los que se encargan de controlar ese alto voltaje. Estos no me están midiendo, estos están, o sea, que no están midiendo continuidad. Quiere decir que no están en corto. El fallo lo tenemos en la primera etapa. Entonces lo primero que vamos a hacer es a soltar lo que es nuestros condensadores. Esos condensadores los vamos a retirar y vamos a ir descartando hasta lograr resolver esta falla. Entonces vamos a mirar estos MOSFETs. Estos MOSFETs son los FHP 120N08. Entonces los vamos a cambiar, los vamos a reemplazar. Tenemos que mirar por cuál los vamos a reemplazar. Debe ser por los mismos. Entonces vamos también a reemplazar estos cuatro condensadores, que son de 3300 por 25, 3300 microfaradios por 25 voltios. Todos cuatro están malos. Entonces vamos a hacer eso. Listo. Vamos a soltar y con mucho cuidado. Lo que me está midiendo aquí en corto, tengo que zafar uno por uno. Pero yo, ¿qué voy a hacer? Los voy a zafar todos. ¿Por qué los voy a zafar todos? Porque necesito medirlos con el probador de transistores. Porque puede que algunos no me midan en corto, posiblemente estén buenos, pero pueden estar aislados, pueden estar abiertos. Entonces no nos va a servir. Entonces yo necesito medirlos todos para así mismo volver a instalarlos, los que están buenos, y los que estén malos se van a reemplazar. Vamos a verificar también lo que es nuestro fusibles. Aquí tenemos dos fusibles en el medio, tenemos cuatro. Dos para esta etapa y dos para esta etapa, porque esto es de 500 y 500, son 500 vatios y 500 vatios, que nos da un total de 1000 watts. Listo. Entonces vamos a mirar estos fusibles. Los fusibles están en perfectas condiciones porque vemos que nos está dando continuidad. Bueno, esto es una falla común en ellos. Se inflan los condensadores. En otras es que se nos quedan los MOSFETs. Solamente lo reemplazamos y posiblemente nos vuelva a funcionar. Listo. Entonces vamos a hacerlo con mucho cuidado. A ver cómo nos va. Vamos a hacerlo con cuidado. Estoy esperando que me caliente lo que es el multímetro. Perdón. El cautín. Para así mismo poder extraer lo que es el circuito. Listo. Bueno, entonces aquí ya me calentó bien el cautín. Entonces ahora sí vamos a extraer lo que son los capacitores. Son cuatro que vamos a retirar. Vamos a extraerlos todos cuatro con mucho cuidado. Y vamos a reemplazar. Listo, a los valores como están inflados, 3300 por 25. Entonces vamos a hacer eso, vamos a retirarlos y todo esto se va a cambiar. Listo. A veces cogemos los MOSFET y cuando están malos a veces cambiamos por otro reemplazo. No. Yo les recomiendo que lo ideal es que le pongan de los mismos, porque ellos trabajan a cierta frecuencia, todos tienen diferentes especificaciones a la hora de fabricar. Entonces, aunque puedo meterle otro y puede funcionar, el circuito se me puede calentar más o me puede trabajar mal, no igual,
no igual, me puede tratar, pero no igual. Entonces, lo ideal es ponerle siempre los mismos, ¿listo? Eso es lo que les recomiendo yo ya por experiencia. Aquí estoy zafando, sigo organizando. Vamos entonces aquí a lo que es. A ver, son cuatro, cuatro hay que quitar. Aquí estoy con mucho cuidado zafando, calentando bien. Calentando bien este circuito, que está muy... Vamos a aquí a utilizar soldadura para echarle un poquito, para que nos pueda aflojar más rápido, ya que esta soldadura original viene muy poquita. Entonces vamos aquí a calentar. Excelente, ya aquí nos está zafando. Y listo, ya aquí nos soltó. Vamos a soltar también aquí. Aquí. Listo, ya tenemos los cuatro. Ya tenemos los cuatro que están. Cuatro malos, hay que cambiarlos por cuatro buenos, todos de lo mismo, 3300 por 25, listo. Ahora vamos a proceder entonces a retirar lo que son los transistores MOSFET. Vamos a retirarlos también porque nos está pitando en una parte que no debiera de pitarnos, para poder verificar qué es lo que está pasando, por qué nos está sucediendo esto. Listo, entonces vamos con ese proceso, lo voy a soltar y les comentaré. Bueno, entonces aquí continuando, me di cuenta de que los MOSFET están buenos. Volví, los medí y el corto se fue. Resulta que el corto que mostraba en la pata 2 y la pata 3 de todos los MOSFET era causado por uno de los filtros de los condensadores, que está como un alambre, algo aquí. No, este no es, vamos a pasar uno por uno, pero nos vamos a fijar de que hay uno de ellos que, dalo aquí, ahí está pitando. Entonces este es, por eso le ha causado ese problemita. Otra cosa la que tenemos que tener en cuenta nosotros aquí es que este, que, mire, aquí me está pitando de esta manera. Entre positivo y negativo me está pitando corto. Vamos a mirar acá. Sí, me está pitando corto, pero ya se fue. Ya se fue. Quiere decir que se cargó algún capacitor. Vamos a mirar qué capacitor otro haya por ahí. Y vamos a verificar. Damos la vuelta. El único capacitor que veo ahí es este. Es este. Vamos a verificarlo por acá. Vamos a verificarlo. Bueno, en todo caso aquí ya verificamos y el corto era causado por un capacitor. Listo, capacitor de esos. Los cuatro están inflados, hay que cambiar los cuatro. Los MOSFET están en perfectas condiciones. Entonces vamos a proceder a cambiar los cuatro condensadores y verificamos que no haya de pronto otro componente por ahí afectado, alguna cosa, y si es así, entonces haremos la prueba con la batería a ver si nuestro inversor enciende. Listo, entonces vamos a hacer esa prueba, vamos a cambiar los capacitores y hacemos la prueba. Aquí nos dice que son dos capacitores de, aquí lo vemos, son de 3300 por 25. Le podemos meter, si quiere dos o uno solo, le podemos meter uno solo, quizás de mayor microfaradios, puede ser un ejemplo de 4700 microfaradios y se lo ponemos uno solo, y uno solo de 4700 microfaradios a este lado por 25 voltios y va a funcionar perfectamente sin ningún problema. Listo, bueno, entonces aquí continuando, ya terminé pues de verificar todo el circuito.
encontré este fusible también quemado. Este fusible es el que nos da, el que nos alimenta aquí, pues, el paso de la corriente del positivo que nos alimenta este sector, que es la primera etapa de trabajo para que los MOSFET puedan trabajar. Sabemos, para que de pronto no les vaya a pasar, ustedes reparan, pero si este fusible está malo y ustedes le ponen corriente, la batería les va a chispear acá adelante como que hubiera un corto, como que hubiera un corto, y usted va a ver que se calienta el cable. Listo, entonces deben de verificar eso, que el fusible esté bueno, que no hayan fusibles malos. Y por ejemplo acá cambié este fusible, lo cambié, y apenas lo cambié, también, entonces ya hacemos la prueba, pongo, aquí voy a poner la batería, la positiva, y vamos a prender, y vemos que ya nos prende, ya nos prendió. ¿Cuál fue la reparación? La reparación es que cambiamos nuestros condensadores que estaban en corto y estaban inflados. Vea que ahí ya está funcionando, ahí ya está perfectamente funcionando, ya no hay ningún problema. Y ahora lo único que resta es armar este circuito nuevamente en su debida caja y listo. El problema eran estos capacitores que estaban inflados los cuatro. Le cambié por unos más grandes, 4700 a 35 voltios, listo, 4700 a 35 voltios, o le ponen de a dos de estos, de 3300 por 25. Si quiere, eso es lo que ustedes quieran, eso no va a pasar nada. Oye, 4700 a 35 voltios no va a pasar nada. Si quiere, le pueden poner uno de 5600, de 6800 por 35 voltios, inclusive hasta 50 voltios, de 6800 por 50 voltios cada uno, y no va a haber ningún problema. Te van a trabajar perfectamente, listo. O sea que de esta manera fue que pudimos darle solución, verificamos todo y no había más fallas, solamente eran los cuatro capacitores inflados y listo. Dios me los bendiga a todos, espero que sigan el canal, que compartan y espero hayan aprendido, listo. Dios los bendiga.